Gracias. Realmente cuando se puso el orden dijeron que íbamos a hablar Susana Primera, Manelo de Cuba, parecía que estaban entregando algunos títulos. Gracias por esta invitación, por esta posibilidad, por poder compartir esta mesa que realmente después de Susana Vaca creo que se hace un poco más difícil, pero también más honroso. Y gracias también por permitirme ser uno de los compañeros de lucha que viene a afirmar que este foro es argentino y latinoamericano, como quien reafirma que no hay posibilidad en este camino de andar solos cada uno de nuestros países. Y creo que este foro quiere subrayar que tenemos que librar esta batalla y tenemos que ganar esta batalla todos juntos en América Latina y el Caribe. Por tanto, es un compromiso, es un honor poder llegar desde Cuba a sumarme a esta reflexión que también implica un serio compromiso. Susana decía que confesaba, yo también quería confesarme, no sé si es que estamos en tierra de papa, pero yo realmente cuando leí por primera vez el título de la mesa pensé que era una interrogación. Yo pensé que estábamos hablando de política cultural o politización de la cultura, o sea, una interrogación. Después dije, no, están contraponiendo dos nociones. Después dije, no, la O también quiere decir que son similares conceptos. Y realmente estas tres opciones se me fueron agitando y dieron lugar, en definitiva, a 11 pequeñas notas, pero al final 11, que son las que yo, si ustedes me lo permiten, quisiera poder colocar y compartir con ustedes. La primera realmente es tomar en cuenta que efectivamente la comunidad internacional ha venido prestando creciente atención en las últimas décadas al tema de las políticas culturales. Y es también cierto que en materia de políticas culturales, la cultura lleva ventaja en el consenso de qué entendemos por ella. Todavía es un concepto en desarrollo. Hay varias definiciones aceptables y aceptadas. Sin embargo, quizás el acompañamiento por este término de política, que desde sus orígenes se muestra polisémico, ha venido también a cargar prevenciones y aprehensiones, también por un uso y un abuso de lo que en nombre de la política se ha venido ejerciendo desde el empleo del poder. Bienvenida, Eve. Decíamos que efectivamente por cultura se ha venido ventilando crecientemente, por políticas culturales se ha venido perfilando crecientemente una noción y una agenda que nos dio por llevar nuestra mirada hacia aquella Conferencia Mundial de México en 1982, que ya dotaba a la comunidad internacional de una vasta y enriquecida y esclarecida agenda de lo que podíamos nosotros estar contemplando si hablábamos de proyectar, diseñar una política cultural. Ahí estaba y se mantiene la creación artística, el patrimonio, las relaciones entre cultura, educación, comunicación, los temas de planificación y de cooperación, que en definitiva pueden ser revisitadas, pueden ser reconsideradas, pero por supuesto
ya nos dotaban desde entonces de una sólida mirada a qué podíamos entender. Si bien vemos que podemos enriquecerla, también la hemos empobrecido. Yo siempre lamento cuando voy a hablar en un foro cultural y pretendo colocar el tema de la alfabetización, es decir, toda la presencia aún de una población analfabeta en nuestros países, y me dicen que no, que esto no es objeto de discusión en un foro cultural, porque eso corresponde al sector de educación. Y digo, bueno, ¿cómo realmente hemos llegado a crear unos estancos tan artificiales que para hablar de alfabetización hay que mudarse de sala, porque no es interés de un foro cultural? Creo que en este sentido podemos nosotros conformar una determinada agenda que viene también presentándose en el ámbito de la UNESCO. Aquí tenemos a dos embajadores de nuestros países en la UNESCO. Tenemos al maestro Estrella, tenemos también al maestro Galo Mora de Ecuador, que actúan a nombre de nuestros países en la UNESCO. Realmente en la UNESCO también se han adoptado documentos en torno a políticas culturales, pero siempre uno siente por qué en la UNESCO los documentos que aprobamos no tienen carácter vinculante. Realmente los documentos de la UNESCO parecen ser programáticos, parecen ser buenos consejos, consensuados, pero todos salen de allí a interpretarlos y a cumplirlos según su vocación y su compromiso. Y realmente esto difiere notablemente, y valga la aclaración porque después vamos a entrar en esta materia, de los acuerdos en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, donde sí los acuerdos son vinculantes, donde sí quedan establecidos acuerdos de obligatorio cumplimiento para los países. ¿Y por qué en la cultura no? ¿Por qué en la cultura podemos salir con las manos libres para el mejor entender de cada gobierno? Y en materia de comercio salimos obligados a cumplir la pauta. Realmente sabemos quiénes dominan, quiénes crean esas pautas, quiénes mandan a que esos acuerdos sean de obligatorio cumplimiento. Un segundo aspecto que quisiéramos colocar es efectivamente la necesidad de dar mayores niveles de participación, de concientización y de democratización a los temas que tienen que ver con las políticas culturales. Creemos que efectivamente, tanto a escala nacional como a escala internacional, es necesario que se amplíe el debate, que se amplíe la posibilidad de que los ciudadanos puedan intervenir en los asuntos de la cultura y puedan realmente apropiarse de la cultura. Uno escucha a Susana, este foro también tiene una aproximación totalmente holística, complementaria a los temas que estamos debatiendo. Y uno ha escuchado cosas tremendas acá para reafirmarse de que necesitamos a un pueblo, a ciudadanos, a ciudadanas cultos, cultas, para poder alcanzar los niveles de desarrollo de nuestras sociedades que necesitamos y aspiramos. Es muy difícil realmente sin cultura poder plantearnos las metas que nuestros pueblos tienen por delante y ser eficaces en esa lucha por alcanzarlo. Estos procesos de cambio, por ejemplo, esta mesa habla de gestiones culturales en el marco de las nuevas políticas nacionales, populares y progresistas. Realmente yo pienso que es muy, muy estimulante saber de que esos procesos que se aluden en el título de nuestra mesa, todos han reivindicado su carácter esencialmente cultural. Teníamos aquí a los hermanos de Bolivia, efectivamente ellos hablan de una revolución cultural y democrática. Tenemos realmente una declaración profunda del carácter intrínsecamente cultural que tienen estos procesos de transformación. Es decir, que estamos superando, estamos realmente dando una interpretación al fenómeno cultural, lejos ya del empleo instrumental que ha tenido la cultura en la gestión de los gobiernos habitualmente.
Y realmente también hemos visto que esa cultura gana también su carácter beligerante. Hay una idea de que la cultura a escala social tiende al equilibrio y rápidamente también se acota que ese equilibrio no quiere decir conciliación. Y la cultura efectivamente nos ayuda a estos equilibrios para una sociedad más sana, pero realmente no se puede conciliar lo que es esencialmente, estructuralmente irreconciliable, porque la pobreza, como decía Eve, ¿verdad?, el hambre es la única mala palabra y realmente, efectivamente, no podemos hacer conciliación de algunos intereses que son los que explican que el hambre perdure en grandes capas, en grandes sectores de nuestras poblaciones. Yo pienso que en este sentido, toda la resistencia que se muestra, hay una foto en estas exposiciones que ustedes han organizado, una que dice resistir es combatir. Yo pienso que toda resistencia efectivamente implica un combate. Sin embargo, no podemos permanecer en la resistencia porque en última instancia estamos legitimando una subalternidad que tenemos nosotros que subvertir. Tenemos nosotros que pasar una ofensiva, tenemos nosotros que pasar también a construir una nueva forma de dotarnos de los instrumentos. Efectivamente, ayer se hablaba también de construir nuevas hegemonías, de eso se trata. Y realmente mucho más justas, mucho más democráticas, mucho más también de participación y de justicia social para todos. No se trata de pasar a ningún tipo de práctica que pueda deslegitimar la justeza de lo que estamos aspirando y estamos, de hecho, construyendo como en la propia Argentina. Llama la atención, pensando en este carácter cultural de los procesos, algo que decía nuestra Teresa Parodi en un reciente foro de ministros de Cultura de Mercosur. Digo nuestra Teresa Parodi porque es la ministra argentina, pero la artista de todos nosotros, entonces nuestra también. Y decía la ministra argentina, a propósito de la última década, los últimos años argentinos, dice, desde que Néstor Kirchner comenzó su gobierno, evidentemente el modelo político y económico también es cultural. Y por eso, dice Teresa, es profundamente irreversible. Yo pienso que esa aseveración de que el carácter intrínsecamente cultural de un proceso lo hace irreversible es algo que nosotros tenemos que tomar nota. Porque cuando yo la leía pensaba en las causas últimas que pudieran estar explicando, por ejemplo, la desintegración y desaparición de la Unión Soviética. Y nosotros realmente consideramos que en la base más profunda fueron los errores culturales que se cometieron los que llevaron a que no pudiera haber una superación de otros tipos de problemas que estuvieron presentes en esas sociedades. Y creo que es muy valioso que nosotros encontremos entonces que la cultura es consustancial a los procesos de cambio que estamos viviendo y es parte indisoluble del proceso de emancipación y de justicia social al que aspiramos. En un tercer momento quisiera compartir la conciencia que todos tenemos, Susana también lo enfocaba, de que vivimos una profunda crisis, una crisis internacional, donde se resultan muy connotadas las esferas económicas, financieras, alimentarias, energéticas, ambiental, como se ha subrayado en varios momentos, y que es de hecho realmente una crisis cultural. Y una crisis cultural en el sentido de que estamos hablando de una crisis civilizatoria, de una crisis de modelo, de una crisis de paradigma, donde realmente como el hombre ha encarado la vida, prácticamente ha tocado fondo y tenemos nosotros que plantearnos otras formas de convivir entre nosotros,
entre los países y también en la relación con la Madre Tierra, como se ha estado destacando. Creo que los peligros ya no se discuten cuando se habla de la cumbre de cambio climático, cuando se habla de si aún estamos a tiempo de revertir los procesos. Creo que estamos efectivamente llamados a una lucha frontal, valiente, culta, por establecer nuevos valores, por establecer una nueva relación de convivencia entre nosotros. Es la América Latina y el Caribe, también se ha dicho, la región de mayor inequidad del planeta. A esto nosotros realmente siempre asociamos, caramba, y vivimos apenas separados por un río de la potencia imperial más poderosa económica y militarmente que ha tenido la humanidad. Bueno, se ha dicho, ¿verdad?, que esa relación es una relación compleja y que explica muchas de las cosas de las que ayer y antier estuvimos escuchando, sobre todo ayer, de cómo se fue reconquistando la América de aquella primera independencia. Tanto tenemos, o sea, aquí Tristán situaba tres palabras que a mí me parecieron fundamentales, esa triada, ¿verdad?, de revolución, independencia y victoria. Yo digo, bueno, realmente yo pude tener el privilegio de ver triunfar la Revolución Cubana y he tenido el privilegio de vivir y trabajar para ella prácticamente toda mi vida. Y yo recordaba entonces que cuando muy temprano en la Plaza de la Revolución de La Habana se aprobaba con brazos alzados una declaración llamada la Segunda Declaración de La Habana frente a una ofensiva ya de aquella época en la OEA contra la América Latina una vez más. Estamos hablando de aquellas alianzas para el progreso, estamos hablando de todos aquellos actos que se pretendieron poner en boga para adormecernos, para convencernos, para desmovilizarnos. Realmente la Segunda Declaración de La Habana ya decía que realmente venía un momento de segunda y definitiva independencia para la América Latina. Y estamos hablando años 62, y ya había una conciencia en la Revolución Cubana de que efectivamente se necesitaba de una lucha, de una batalla por la segunda, y se afirmaba que entonces esa segunda iba a ser definitiva independencia. Creo que eso, realmente, cuando uno vive en Argentina un foro por la independencia, cuando uno está mirando ese bicentenario, cuando uno está viendo los cambios que hoy se ponen realmente en valor para lograr que esa independencia sea definitiva, uno piensa qué importante es también hacer la revolución para poder entender el mundo en que vivimos. Y resulta entonces que esa revolución nos va colocando en conceptos donde, por ejemplo, alguien como el Papa Francisco, en su encíclica reciente, nos indica que es urgente avanzar en una valiente revolución cultural. Es muy interesante que se hable en términos de valiente revolución cultural, convocados desde el Papa a la comunidad internacional. Yo creo que son cosas que realmente pasan por la idea, uno le da una lectura, vuelve sobre ellas. Yo leía y decía, bueno, alguien que sabe un poco de revolución como es Fidel Castro, decía que una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas. Y decía, bueno, realmente cuánta experiencia, cuánto quehacer se va conjugando para llegar a la conclusión, por una parte, de que si la revolución o los cambios son intrínsecamente culturales, los cambios son irreversibles. Y por otra parte, uno se acuerda entonces de que efectivamente para una revolución no hay otra opción que ser hija de las ideas y de la cultura. O sea, esto creo que va conformando un pensamiento, una posición
para el tema que estamos tratando de colocar. En esta crisis de la que ya hemos referido, por supuesto, hay un signo que la distingue, que es su carácter, su proceso, el proceso de globalización. Hay un eminente teólogo, escritor brasileño, Frei Beto. Beto incluso habla de globocolonización, porque realmente es una globalización de signo francamente colonizador, de un signo francamente hegemónico, dominante. Creo que en ese sentido muchas son las cosas que tendríamos nosotros que plantearnos para encarar esa globalización desde posiciones que no pueden realmente comulgar con ingenuidades, como tampoco pueden comulgar con dogmatismos, ni pueden tampoco asociarse a nacionalismos estrechos, a posiciones conservadoras, a posiciones que nos estanquen, que nos hagan detenernos, que nos hagan realmente mirar hacia donde quieren los que mantienen esta posición de dominación sobre nosotros. Creo que nosotros tendríamos en este sentido que plantearnos frente a esos centros de poder planetariamente hegemónicos, tendríamos nosotros también que reconocer que sus producciones, que son colocadas en circuitos comerciales y mediáticos, han venido también asociándose como una gran maquinaria que ha socavado y ha minado la diversidad cultural. No pudiéramos hablar de políticas culturales con ingenuidad. Tenemos que realmente saber que hay una batalla presente, que están realmente apostándose por una homogenización de un signo francamente hegemónico que nos pretende desmotivar, desmovilizar, hacer iguales, bajar la guardia. Ha tragado nuestras industrias culturales, la propia industria editorial argentina, algunos baluartes lograron sobrevivir. No ha quedado prácticamente nada de la industria disquera. El propio cine se ha venido levantando con un esfuerzo titánico, pero realmente muchas veces no tenemos una sala disponible porque están en manos de las cadenas de distribución de signo hegemónico. Todo eso realmente trae también, alguien preguntaba qué público podía tener, decía también nuestra conductora en la conversación hace un rato, ¿por qué hay un público para esos productos banales? Y realmente es que toda esa industria está establecida para hacernos cada vez consumidores más acríticos, para que realmente seamos receptores pasivos, para que realmente seamos simplemente, más que ciudadanos, esos consumidores, y que el producto cultural, el servicio cultural, sea esencialmente una mercancía más. Creo que son peligros, que son batallas que se están dando hoy, donde ese producto se caracteriza por su banalidad, por su simpleza, donde se convierte en verdaderos fetiches que persiguen efectivamente adormecer y desmovilizar. A nuestro juicio, es ilegítimo, es inmoral que creadores y comerciantes, creadores entrecomillados, se asocien para sacar al mercado juegos cuyas reglas sea matar para ganar. Y realmente lo mismo vemos que el juego trata de matar especies en extinción que seres humanos. Creo que realmente las artes y las tecnologías que se funden en esos productos debieran cuidar también de la ética para no hacerse cómplice de tales perversidades. Esa galopante homogenización, dos minutos, bueno, vamos a entonces tratar de saludar la influencia del MICA argentino para establecer realmente producciones de verdadero valor que se contrapongan a esa tendencia hegemónica. Y vamos a recordar también que cuando vamos a ver qué hay detrás de política cultural en toda esa avalancha hegemónica, vamos a encontrar que en la sociedad que lo produce y que lo pauta, no encontramos apenas algo que hable de políticas culturales. Y revisando
en los Estados Unidos, por ejemplo, algo como la Corporación de Política Estratégica, su presidente nos dice que la industria del entretenimiento y del ocio, lo declara explícitamente, la industria del ocio, así como los medios de comunicación, están sujetos en Estados Unidos a la política comercial, al igual que los automóviles. Creo que realmente uno puede entender mejor qué se nos viene encima cuando efectivamente son mercancías y no bienes culturales las que nos traen. Y por si fuera poco, yo invitaría también a pensar en otros órganos menos culturales, como pueden ser la USAID o pueden ser la ANET, que existen en el gobierno norteamericano y en la sociedad de los Estados Unidos para fomentar la ayuda internacional o para fomentar la democracia, y realmente todo lo que uno puede imaginarse de para qué han servido, para qué sirven, aunque algunos países nuestros ya las han mandado a retirar de sus predios. Uno, cuando lee un libro poco difundido para su valor, como La CIA y la Guerra Fría Cultural, de Frances Turner Saunders, uno se percata que esa imaginación nuestra se queda muy corta para todo lo que se ha hecho por parte del poder hegemónico de los Estados Unidos por devastarnos culturalmente. Bueno, hay otras ideas, como por ejemplo el papel de los intelectuales. Pienso que una política cultural tiene que partir de reconocer el papel de los intelectuales, su participación activa, su capacidad protagónica. Creo que todo lo que podamos hacer por evitar en las políticas culturales prácticas clientelistas, prácticas de cooptación a un status quo que han estado vigentes en todo el neoliberalismo y en toda la práctica del capitalismo salvaje de mercado, creo que devolverle a la relación con los artistas y los intelectuales la dignidad, el respeto, la ética, que realmente fue avasallada, convirtiéndolo efectivamente en alguien que pedía ayuda y que recibía prácticamente una limosna. El Estado no está para mecenazgo. El mecenazgo puede ser una actividad realmente voluntaria de determinados sectores sociales, de determinadas personas. El Estado tiene la obligación de proteger la cultura y de proteger al artista y de proteger al intelectual. Y realmente creo que es muy importante que una política cultural haga valer ese respeto y esa dignidad. Pienso, por último, en una frase que habla también del momento que vivimos. Recuerdo al más universal de los cubanos, un poeta que ganó que cayó combatiendo con su pistola, que no tenía mucho ejercicio en su uso. Y José Martí decía, de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace. Ganémosela a pensamiento. Yo pienso, compañeras y compañeros, hermanas, hermanos, que efectivamente en esa guerra de valores, en esa guerra de símbolos, que es a la que estamos sometidos, nosotros tenemos también que imponer nuestro pensamiento, nuestras culturas, nuestra vastedad y riqueza cultural, que es una de las fortalezas más importantes que tenemos para ganar esa batalla. Y para seguir con la triada que Tristán nos propuso, en esa batalla hay un argentino que nos dejó cuál era la divisa, y lo hizo cuando hace exactamente 50 años se despedía de su pueblo, un pueblo que también lo hizo su hijo, un pueblo que también él sintió suyo. Y Che Guevara, ese argentino universal, nos dijo en su carta de despedida la tercera palabra que Tristán nos propuso. Y esta es una batalla y esta es una lucha hasta la victoria siempre. Pero al final 11, que son las que yo, si ustedes me lo permiten, quisiera poder colocar y compartir con ustedes. La primera realmente es tomar en cuenta que efectivamente la comunidad internacional
ha venido prestando creciente atención en las últimas décadas al tema de las políticas culturales. Y es también cierto que en materia de políticas culturales, la cultura lleva ventaja en el consenso de qué entendemos por ella. Todavía es un concepto en desarrollo. Hay varias definiciones aceptables y aceptadas. Sin embargo, quizás el acompañamiento por este término de política, que desde sus orígenes se muestra polisémico, ha venido también a cargar prevenciones y aprehensiones, también por un uso y un abuso de lo que en nombre de la política. Gracias. Realmente cuando se puso el orden dijeron que íbamos a hablar Susana I, Manelo de Cuba, parecía que estaban entregando algunos títulos. Gracias por esta invitación, por esta posibilidad, por poder compartir esta mesa, que realmente después de Susana Vaca creo que se hace un poco más difícil, pero también más honroso. Y gracias también por permitirme ser uno de los compañeros de lucha que viene a afirmar que este foro es argentino y latinoamericano, como quien reafirma que no hay posibilidad en este camino de andar solos cada uno de nuestros países. Y creo que este foro quiere subrayar que tenemos que librar esta batalla y tenemos que ganar esta batalla todos juntos, de lo que podíamos nosotros estar contemplando si hablábamos de proyectar, diseñar una política cultural. Ahí estaba y se mantiene la creación artística, el patrimonio, las relaciones entre cultura, educación, comunicación, los temas de planificación y de cooperación, que en definitiva pueden ser revisitadas, pueden ser reconsideradas, pero por supuesto ya nos dotaban desde entonces de una sólida mirada a qué podíamos entender. Si bien vemos que podemos enriquecerla, también la hemos empobrecido. Yo siempre lamento cuando voy a hablar en un foro cultural y pretendo colocar el tema de la alfabetización, es decir, toda la presencia aún de una población analfabeta en nuestros países, y me dicen que no, que esto no es objeto de discusión en un foro cultural, porque eso corresponde al sector de educación de América Latina y el Caribe. Por tanto, es un compromiso, es un honor poder llegar desde Cuba a sumarme a esta reflexión que también implica un serio compromiso. Susana decía que confesaba, yo también quería confesarme, no sé si es que estamos en tierra de papa, pero yo realmente cuando leí por primera vez el título de la mesa pensé que era una interrogación. Yo pensé que estábamos hablando de política cultural o politización de la cultura, o sea, una interrogación. Después dije, no, están contraponiendo dos nociones. Después dije, no, la O también quiere decir que son similares conceptos. Y realmente estas tres opciones se me fueron agitando y dieron lugar, en definitiva, a 11 pequeñas notas, se ha venido ejerciendo desde el empleo del poder. Bienvenida, Eve. Decíamos que efectivamente por cultura se ha venido ventilando crecientemente, por políticas culturales se ha venido perfilando crecientemente una noción y una agenda
que nos dio por llevar nuestra mirada hacia aquella Conferencia Mundial de México en 1982, que ya dotaba a la comunidad internacional de una vasta y enriquecida y esclarecida agenda.